Mi nombre es Gabriel Campra, yo soy estudiante de Ingeniería Biomédica y estoy en quinto año. También soy tutor de la Facultad de Ciencias Exactas y bueno, vamos a dar un recorrido por su futura querida facultad donde van a pasar 5 años de su hermosa vida. Bueno, comenzamos por el principio. Aquí tenemos 3 entradas. Actualmente estamos posicionados en la avenida Independencia y Pellegrini. Más para allá tenemos otra entrada que es por la calle Fría Silva y la avenida Independencia. Y por el lado opuesto de la Quinta Agronómica tenemos una tercera entrada que es por la avenida Roca y la Pellegrini. Bueno, que ahora le han cambiado el nombre a la avenida Kirchner, por nuestro querido expresidente. Bueno, comenzamos con el recorrido. Bueno, ahora estamos entrando acá al estacionamiento. Este es un estacionamiento compartido con la Facultad de Ciencias Económicas, que la tenemos acá a la izquierda, y con nuestra facultad, que es la de Ciencias Exactas, que está acá a la derecha. Aquí este cartel nos da la bienvenida a nuestra querida facultad. Buen día, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, acá tenemos, acá para mi izquierda, para su derecha, tenemos el fast food de Ciencias Exactas. Acá nos van a venir a perder tiempo entre clase y clase, 1 hora, 1/2 hora, compartiendo una gaseosa y también para poder hacerte de tus amigos. Más adelante, tenemos acá todo lo que es la planta baja, digamos, acá donde está el verde, tenemos todos los anfiteatros. Si seguimos derecho para allá, tenemos todos los anfiteatros B, B1, B2, B3 y B4. Y si seguimos derecho por acá, tenemos los 2 anfiteatros más grandes, que tienen capacidad de hasta 300 personas, que son el A1 y el A2. Sigamos. Como podemos ver, aquí tenemos un espacio verde inmenso, donde la verdad que cuando hay solcito y tenés que esperar tiempo de clase y clase, está bueno para sentarte. Algunos van, sacan la guitarra, se ponen a tocar la guitarra, otros se ponen a tomar mate. Y también te sirve para poder hacerte tu grupo de amigos. La verdad, muy lindo espacio. Ahora, cuando tenés hambre, pasa acá por nuestro amigo Don Ramón y te comes un riquísimo sándwich. De todos los sabores. Dietético, con proteína, con todo. Bueno, acá a nuestra izquierda tenemos el centro de estudiantes, que es donde ustedes van a venir a sacarse dudas, donde van a venir a pedir los horarios y donde van a venir a que los chicos los guíen o lo que ustedes quieran. La verdad que vamos a entrar. Hola, permiso. ¿Cómo está? Acá está el presidente del centro de estudiantes, José, del periodo actual. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Laburando? Organizando eventos para que la facultad siga. Os vamos a dar un recorrido por el centro. Aquí tenemos mesitas donde pueden venir a estudiar. La verdad que los chicos son bastante buenos. Te prestan, te convidan agua caliente para que tomes té, para que tomes mate, para lo que vos quieras. La verdad que es un espacio para los estudiantes y muy bien utilizado. Nos vemos, presidente. Que ande bien. Bueno, ahora vamos entrando al bloque número 1. Este es el bloque de docencia. Bueno, acá a la derecha tenemos el cajero. También este bloque es conocido como el bloque del cajero. Acá para la izquierda tenemos la fotocopiadora, que es el famoso papi. Para allá, a lo lejos, podemos ver, hay un kiosco multimedia para que hagas tus autoconsultas. Ahora nos acercamos. Esto es, les comento que estamos estrenando esto. Esto es nuevo. Como podemos ver acá, yo he puesto mis datos, todo. Aquí me puedo fijar mi estado académico, los planes de estudio, inscripción en materia, reglamento, inscripción en mesa, borrado de mesa, datos personales, información general, actuaciones, cambio de PIN y trámite en vía. Por ejemplo, mi estado académico lo podemos ver acá. Que gracias a Dios ya tengo bastantes materias metidas.
Ahora estamos subiendo al primer piso, donde vamos a conocer otras partes del blog. Este blog tiene 4 pisos. Y en el primer piso es donde está la tutoría. Acá a la izquierda tenemos el gabinete de computación, donde hay computadora, que es tipo ciber, donde vos entras, pagás, digamos, lo que consumís y podés hacer los datos, podés fijarte, podés buscar información, podés bajar monografía, todo lo que necesites. Bueno, aquí está el gabinete donde está la tutoría. Acá van a venir cuando necesiten, lo que sea, cuando sea, de 8 a 6. Bueno, acá van a venir a buscar los planes de estudio, van a venir a sacarse las dudas cuando quieran hacer una nota, van a venir a ponerse al día, van a venir a estudiar también si quieren, van a venir a que los chicos les expliquen cómo se regulariza, cómo se rinde un final, lo que ustedes quieran. Está disponible para ustedes, es para ustedes y es un servicio para ustedes. Ahora vamos para abajo de nuevo. Bueno, ahora estamos saliendo del bloque número 1 para entrar al bloque número 2. El bloque número 2 también es conocido como el bloque de investigación y normalmente se lo llama como el bloque de la biblioteca. Como vemos por allá, podemos agarrar las entradas por allá y dar la vuelta por acá para llegar al mismo bloque, en vez de atravesar este primer bloque. Ingresando al blog, lo primero que vemos es la fotocopiadora de Adrianita. Y por aquí podemos encontrar toda la mayoría de las cátedras de los primeros años, que son las cátedras de física y las cátedras de matemática. Chacho. Este blog, igual que el anterior, tiene 4 pisos, donde hay aulas, donde están la sala de los profesores y donde aquí vamos a venir a realizar todas las consultas del primer año. Bueno, vamos ahora al primer piso donde le vamos a mostrar donde está la biblioteca. Acá tenemos la entrada de la biblioteca. Es una biblioteca muy grande que ocupa toda esta ala. La verdad que la biblioteca es una herramienta fundamental a la hora de rendir. ¿Por qué? Porque vos sacando un carnet anual, puedes sacar todos los libros que quieras de todas las materias para rendir parciales finales. En vez de estar gastando plata en fotocopias, vení con el carnet y sacá libros por lo que vos quieras. Aparte tenés un espacio para estudiar donde tenés una biblioteca de silencio que está arriba, que ahí es silencio total, y tenés una biblioteca acá donde puedes compartir con tus amigos, también puedes comer una galletita o puedes tomarte una gaseosa. Bueno, ahora estamos saliendo del anfiteatro del bloque número 2 y nos dirigimos por este camino al bloque número 3, que es el bloque del decanato. Bueno, acá podemos encontrar un cartel donde tiene toda la distribución de la facultad, donde se pueden ver los distintos bloques. Y bueno, si de alguna manera lo que yo les estoy diciendo no se acuerdan o algo, vienen para acá y se refrescan la memoria. Aquí se puede ver el bloque 1, el bloque 2, aquí se puede ver la posición donde estamos y aquí se puede ver que está, por ejemplo, el bloque de allá, que es de la Facultad de Arquitectura. Aquí también se puede identificar. Se identifican los estacionamientos, se identifica todo. Vamos por el tercer bloque. Aquí está, antes que lo pasemos de largo, está el segundo cartel, donde también muestra toda la misma disposición del otro. Y muestra, digamos, que estamos desplazados acá en la posición actual. Sigamos. Bueno, acá podemos ver un cartel decorado con hermosa florcita, donde resalta que este es el blog del decanato, donde están todas las autoridades de nuestra facultad. Ingresando al blog, acá podemos ver la mesa de entrada, donde se hacen todos los trámites cuando ya estás hasta el cuello. Los trámites para las inscripciones fuera de término, los trámites para las reinscripciones, los trámites para cuando no te has inscrito a principio de año y tener que buscar la manera de hacerlo. Sigamos. Bueno, ahora estamos en el bloque 3, que es el bloque del decanato. Acá, para este lado, tenemos la asociación cooperadora,
que es donde venimos a pagar los cuadernillos cuando somos ingresantes. Para allá, tenemos en esa esquina, esa parte de la esquinita, vamos, le muestro, tenemos sección alumno. Sección alumno donde venimos a hacer todos los trámites diarios, por así decirlo. O sea, donde venimos a sacar constancia de alumno regular, donde venimos a pagar los, venimos a hacer los trámites para pagar los aranceles, venimos a hacer consultas, todo lo relacionado con el ámbito académico venimos a consultar acá. Acá tenemos otro kiosquito multimedia donde podemos hacer consultas. Acá a la derecha está tesorería, que es donde venimos a pagar todos los trámites que realizamos, desde una constancia de alumno regular hasta la reinscripción. Vamos para arriba, donde seguimos con nuestro hermoso recorrido. Acá tenemos la entrada al decanato, aquí donde residen las autoridades de la facultad. Está el decano, está la vicedecana, está el secretario de Bienestar Estudiantil, está el secretario de los estudiantes, está el secretario general. O sea, todos los que manejan esta facultad están acá. Y aquí también donde van a venir a hablar cuando necesitan un trámite súper, hiper especial, que tengan que venir a hacer unos trámites con el decano. Sigamos. Bueno, acá tenemos la sala de audiovisual. Hablemos despacito porque justo están haciendo una reunión. Aquí donde se hacen todo tipo de reuniones, aquí donde los chicos presentan su tesis, aquí donde se vienen a recibir, aquí donde nosotros hacemos las mesas paneles y aquí donde se hacen todos los actos protocolares. Sigamos. Bueno, acá estamos todavía en el primer piso, estamos pasando del bloque número 3 al bloque número 4. Sigamos por el puentecito, avanzamos a construir estos puentecitos. Bueno, aquí estamos ingresando al bloque número 4, que es el bloque de, también conocido como el bloque de mecánica o el bloque de química. Estamos en el primer piso, bajemos a planta baja y le doy una explicación más general. Bueno, esta es la planta baja del bloque número 4. Para acá a la derecha tenemos un segundo bar, que es un bar más para profesores, más para gente grande. Aquí tenemos la fotocopiadora, una tercera fotocopiadora también, la fotocopiadora clarita. Ahí tenemos otro kiosco de multimedia, no sé si se lo vetan los chicos ahí, vamos, nos acercamos. Aquí lo podemos ver. Y a este bloque van a venir principalmente en primer año para todo lo que es química, o sea, la química general. Aquí van a venir a rogar a los profesores que los aprueben. Vamos para afuera. Bueno, esto fue todo. Esto fue un corto y rápido recorrido por todo lo que es la facultad. Espero que se hayan sacado muchas dudas y obviamente si tienen más dudas pasen por la tutoría. Van a estar 5 años de su vida acá, así que más vale que se lo aprendan. Muchas gracias.